Peluchín revela que Andrés Vice y su pareja terminaron tras denuncia contra el actor. Andrés Vice se encuentra en el ojo de la tormenta, luego que en las redes sociales se difundieran unas fotos íntimas del actor. Rodrigo González se presentó en el programa Magali TV La Firme para referirse al tema y contar todo lo que sabía. Según el popular Peluchín, el mismo actor compartía las imágenes a sus fans a través de las redes sociales. Sin embargo, esto lo habría continuado haciendo, pese a que él se encontraba en una relación con la modelo Thais Feldman empezaron la cuarentena juntos todo iba muy bien colgaban las recetas eh, cocinaban juntos se dedicaban a, a hacer una vida de pareja como recién estrenada no entonces todo iba bien ellos no manejaban su relación públicamente pero se notaba que estaban acompañados uno sube en su historia lo que está haciendo el otro sube lo mismo nota que están en la misma casa y así empezó todo y la cuarentena empezaba el 16 de marzo Asimismo, a raíz de una denuncia que realizó una de las fans de Andrés Vice, es que la novia del popular Ricolás decide terminar la relación sentimental y se va de la casa que compartían en medio de la pandemia. Si ustedes se fijan, los últimos días ya Taís no estaba más en la casa de Andrés Vice. Y lo que a mí, la noticia que a mí me había trascendido, y además de, de un entorno muy cercano, entonces lo que yo sé es que eh, la, las cosas empezaron a no ir bien. Y Taís eh, además recibe... Información y lo encara Andrés eh, de, de que se empieza a enterar de que está haciendo este tipo de cosas, ¿no? de que esto que estamos viendo en pantalla, pues eh, es una constante, no sería una constante. De Andrés dice: Entonces, eh, cuando a ella le llega esta información y le, y le dice, oye, por si acaso tu novio, tal cosa, fue como la, la gota que terminó por, 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 por terminar la relación. Magali Medina reveló en su último programa, Magali TV La Firme, una grave denuncia hacia el actor Andrés Vice, quien le envió videos desnudo a través de Instagram a una menor de edad de 17 años.